El compromiso, lo nombro nuevamente, de quien fuere fiscal durante tantos años en Villa María, Gustavo Atienza, con un trabajo denodado. Yo le voy a pedir a nuestro director, ahí está, cuando todavía estaba en funciones. Hoy lo llamábamos, inclusive, de vuelta vamos a charlar con él desde la mañana con nuestros productores, y nos encontrábamos con que la información a él lo emocionaba. Después lo dirá él también lo que quiera indicar. Pero digo, ¿qué hondo fue para un fiscal? Que uno entiende que cada uno en su profesión trata de no comprometerse de forma directa, digamos, desde lo emocional, sino hacerlo desde lo profesional. Pero en toda profesión hay veces que esto se rompe. En su momento, después de tantos años trabajando para la justicia, el fiscal Gustavo Atienza, nos retrotraemos al 2017, se jubilaba. Y nosotros, en UNITV Noticias, con Sebastián Panero, le hacíamos una nota exclusiva. Y dentro de la extensa nota donde hablaba de su desempeño y demás, él hablaba de esa sensación de cuenta pendiente cuando se retiraba. ¿Por qué? Justamente por este caso. Así lo decía en su momento. La prueba a lograr, por supuesto, fue la causa de Marela Bessonar. La causa más difícil porque no he logrado el hallazgo de Mariela, que fue, y creo que, no sé, las veces que lo he repetido, pero es la deuda permanente. Y bueno, desde mi fiscalía no di la respuesta adecuada, pese a que considero haber hecho todo lo que humanamente estuvo a mi alcance y mi equipo y el equipo que me acompañó. Que él me corrija, pero yo entiendo que el compromiso era profesional, claramente. Después de tantos años, él, entiendo, comienza con la causa ya retrotrayéndonos al 2010. Y después de tantos años, 7, 8 años de investigación, él al momento de retirarse con tantas causas que ha tenido, con tanto trabajo, un hombre que se jubila con un trabajo intachable en la justicia, se retira porque le llega la jubilación y en el último momento antes de retirarse recuerda esta causa particularmente y esa sensación, entre comillas, de deuda pendiente por parte de él de haber resuelto una causa que todavía no está resuelta, pero como decíamos, se activa de manera muy particular. ¿Sabe a quién tenemos en línea? Lo tenemos al ex fiscal para conversar con él. Gracias por atendernos, doctor. Bienvenido. Buenas noches. Un gusto. Buenas noches, Héctor. El nuestro. Bueno, corríjame, indíqueme lo que podamos decir con respecto a lo que fue para usted, además de profesionalmente, emocionalmente, esta causa en la cual le llevó tanto tiempo, tanto trabajo, y en su momento se había avanzado también mucho, ¿no? Sí, por supuesto. Esta causa en mi persona es inolvidable. Por las particularidades que tenía, las fiscalías de instrucción, las fiscalías de Villa María son de competencia múltiple, por lo tanto, a diferencia de otras fiscalías como en Capital, nosotros nos llegan todas las materias, y dentro de los delitos, todos los delitos. En Córdoba tienen violencia familiar por un lado, delitos económicos por otros. Bueno, el punto es que el tema de Mariela, se desplegaron las acciones que tuvieron que desplegarse, pero reafirmo lo que aquella vez dije en la nota, mi retiro de la justicia sin haber dado la respuesta más importante, que es el hallazgo del desaparecido. El desaparecido conlleva para sus seres queridos un dolor permanente, es lacerante, no cierra. Mi propósito era dar a conocer esencialmente a la familia Bessonar, que fueron aquellos los únicos interesados que permanentemente concurrían a la fiscalía y depositaban en mí y en mi equipo toda la confianza. Y particularmente recuerdo a Teresa, a la mamá de Mariela, que bueno, es el ser más particular de toda esta historia en cuanto a la confianza. Ella doblegaba la confianza en mí y yo no pude cerrar la historia. Se lo nota casi hasta compungido por la situación, pero yo le pregunto, ex fiscal, Gustavo, ¿qué le pasó hoy a usted al enterarse? Ya sabía, obviamente, de la reactivación por allí, de la investigación, pero al enterarse de que se encontraron estos papeles y nuevamente, como decía yo, algo así como la punta de un ovillo nuevamente en una causa que muchos dudaban que se pudiera llegar en algún momento a la verdad. Bueno, sí.
Es de una, perdón. De enorme alegría, mucho orgullo por mi colega. Sí, sí. Se entiende, este doctor. Se entiende, entiendo la emoción. Yo deseo a la doctora Companies todos los éxitos. Esta fiscalía siguió distintas pistas, muchísimas pistas. Si yo relatara, podría escribir un libro. Pistas, kilómetros, una vez me recuerdo salir con mi equipo técnico, policía, venir de Córdoba, gente especializada y salir, y en la mitad del viaje el testigo que me llevaba dice que bueno, el lugar que vamos a ir lo vio porque hubo un mandato del cielo que lo dijo, o sea, era un vidente, uh-huh. ¿Se imagina usted? Tuvimos ahí nomás en mitad de ruta a frenar, a ver señor, volvamos a la fiscalía nuevamente a tomar un testimonio porque donde íbamos era una corazonada, una visión que tuvo, de modo tal, un dato en el aire. Todo eso implicó casi 2 días de trabajo, movimiento de personal, insumos de gastos para el erario público, para la provincia, policías afectados. Bueno, hubo muchas cosas, como aquella magnífica, la aparición de efectos uh-huh. personales de Mariela en la ciudad de Altagracia. Usted sabe que frente al cementerio se hallaron el teléfono, se halló cartera, efectos personales, que fue encontrado por una familia de Altagracia. Y bueno, el doctor Drasile, en su oportunidad, mi colega de Altagracia, me brindó su fiscalía. Yo ocupé el lugar del doctor Drasile, viajé como fiscal a Altagracia y allí entrevisté a la familia. Estuve todo un día trabajando. Se hicieron los estudios pertinentes, pero tampoco se logró demasiado. Por aquel entonces, 2005, uh-huh. la tecnología no es la de hoy, claro. ¿No es cierto? Carecíamos de cámaras, claro. Carecíamos de un enlace correcto, de un internet y de un, de, digamos, de equipos técnicos que nos brindaran las precisiones que hoy pueden brindar un fiscal. Uh-huh. Por eso digo, la noticia de esta mañana, ustedes me llaman, yo desconocía de esta noticia, uh-huh. me involucro en la prensa y leo. El lugar me es conocido, la fotografía me es conocido. A ese lugar fuimos 2 veces. Ajá. Y una vez también hicimos allí por haber trabajado un detector de metales. Mariela cuenta con una prótesis, y eso era un dato clave para la búsqueda con detector de metales, y rompimos, creo, ese parte de ese piso. Bueno, anecdótico es que unos días después me querían cobrar el arreglo del piso, ¿no? Por eso recuerdo, son imágenes que me vienen, es mucha la historia. Así que al ver las imágenes, las fotos, doctor, usted se encontró que lo llevó en el tiempo. Lo llevó en el tiempo, porque usted me dice que ustedes estuvieron totalmente, trabajando. Porque ese, si no me equivoco, ese galpón está en Tío Pugio. Es un camino lateral, perpendicular a la vieja Ruta 9. Si yo sigo ese camino, llego al río. Ajá. Allí en las postrimerías del río hay un bañado cerca de ese campo, que fue un lugar donde también se trabajó. Todo eso que estoy relatando consta en la causa. Sí, sí. Donde allí hubo un campamento de 48 horas formado por el ejército, por policía, por bomberos. Nos prestaron asistencia desde la municipalidad de Tío Pugio, Villa María, con las carpas, alimento por parte de la, me acuerdo, la intendente Schiavi, a quien siempre agradeceré, y se buscó en pleno pantano, puesto que teníamos también pistas firmes, varios elementos de prueba que indicaban que ese lugar debía ser saturado por la sospecha. Uh-huh. Bueno, no dio tampoco resultado. Sí. Es decir, se llegó al lugar donde la prueba indicaba que teníamos que ir. Lamentablemente, reitero, sin resultado. Sí, doctor, le pido disculpas recién. Mi emoción. No, por favor. De todas maneras, sí, uno entiende. Y por ahí entiende y no entiende. Uno dice desde lo profesional el compromiso que usted tomó, pero lo que significó esta causa para que hoy
pasados los años, todavía se emocione como se emociona. Doctor, ¿en algún momento sintió que estaba cerca de elucidar exactamente qué pasó con Mariela? ¿En algún momento sintió, lo tengo? Sí, hubo algún momento de esperanza muy grande, que no lo voy a manifestar, que también el trabajo se trasladó en aquel momento masivamente al norte de nuestra provincia, pero bueno, no dio el resultado esperado. La esperanza fue grande aquel día, pero no dio el resultado querido. Uh-huh. Ojalá que hoy, para la verdad, para la justicia, el paso de los años es implacable, es un gran enemigo. Uh-huh. Pero entiendo que la doctora Company tiene la capacidad suficiente, y todo el vigor para proceder hasta donde deba proceder y llevar las cosas adelante como se debe. Uh-huh. En ella confío e invito al pueblo de Villa María a aportar todos los elementos que tengan a disposición y que en su momento no hubiesen animado a arrimar a la fiscalía a mi cargo, uh-huh, para que hoy lo hagan con la doctora Company. Uh-huh. Que sé que los va a recibir y los va a escuchar, y les va a dar el lugar, porque sé que está consustanciada, igual que yo, con el mismo compromiso. Doctor, todos estamos allí esperando de que esta punta nuevamente dentro de la causa que se da, con lo que se haya encontrado, se logre al menos llegar a buen puerto y saber exactamente qué pasó con Mariela. Pero realmente lo encuentro usted tan acongojado, tan emocionado. Entiendo que... Sí. Perdón, Héctor. No, me emociona porque esta causa me hizo comprender cabalmente lo que significa un desaparecido. Ajá. Yo he entregado cuerpos a madres y padres, he tenido homicidios múltiples, homicidios, muertes violentas por accidentes de tránsito, por suicidios, he presenciado muertos de todas las características que te imagines. Uh-huh. He estado presente en autopsias. Sí. El dolor de ese padre, de esa madre, es inenarrable, porque uno le debe explicar el motivo, le debe hacer conocer de los derechos. ¿Qué comienza? ¿Qué tarea tiene el fiscal desde esa muerte hacia adelante? Pero le entrego el muerto. Yo le estoy entregando el resultado. Tremendo, doloroso, pero le estoy entregando el muerto. Ese papá llora a su hijo, llora a la familia, entierra, pero sabe que allí está y sabe cuáles fueron las causas de su muerte. Un desaparecido, causa es una bomba de una implosión de influencias tremendas, que no se sabe hasta dónde llega. El dolor no termina más. No termina, lacera el dolor. Uh-huh. Ese es la diferencia. Y eso es lo que emociona, y esa es mi potencia en cuanto al rol que me tocó a mí. Uh-huh. A mí la deuda, porque hubo encarcelamiento, hubo una persona privada de libertad. Ahora, mi mente estaba enfocada en el hallazgo de esta mujer. Uh-huh. Una mujer que no es de AFA, una mujer de nuestro medio, una mujer conocida, joven, vital, sin motivo alguno para desaparecer así. Uh-huh. Y bueno, la desaparición es tremenda. Uh-huh. Es muy grave, muy grave, muy grave. Si se lograra saber qué ha pasado con ella, me imagino que sería muy importante para todos, principalmente para su familia, para sus allegados, para sus amigas, amigos, pero lo que significaría para usted también sería cerrar algo que ha quedado evidentemente abierto dentro de su carrera, ¿no? Totalmente. Mis 40 años, yo fui un hombre del Poder Judicial, toda mi vida estuve en el Poder Judicial, lo quiero el Poder Judicial como a mi familia, como a mi casa, confío plenamente en cada uno de mis colegas. La doctora Companys es una profesional a la cual respeto mucho.
llega a ocupar el cargo con un puntaje ideal, creo que el máximo puntaje de la provincia, en su momento, en ese examen, que llegue a sus manos esto, yo sé que ha tomado en cuenta y sabe de la importancia de esto. Y no agrego más porque sería incidir en sus decisiones, o simplemente quiero decirle que este viejo jubilado la acompaña. Gracias por atendernos, doctor. Muchísimas gracias por habernos dado la nota y haber abierto su corazón como lo ha hecho en esta noche. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.